corner, wearing the black trunks, he is undefeated. 26 victories, one draw, and 19 big-time knockouts. From Guadalajara, Mexico, please welcome Saul Canelo Alvarez. Wipe off the Vaseline. Wipe it off. No, you. All that Vaseline, wipe off. Bien, amables amigos de la República Mexicana en vivo y en directo. 10:21 hora del centro de la República Mexicana. Aquí tienen ustedes, amables amigos, al tercero sobre la superficie. Russell Davis de Las Vegas en el estado de Nevada. Escuchemos. Dios los bendiga. Toquen guantes. Touch up. De manera que todo está listo, señoras y señores. Estas son las características. Aparece en la escena, mayor estatura para el Canelo. El alcance mayor también para él. 98 centímetros de pecho, 9 centímetros de puño para ambos. Y en la división de los 66 kilos, 667 gramos. Una toma cenital. En vivo y en directo desde la Riviera Maya para todo el público conocedor de Televisa Deportes. Aquí arrancamos. Pelea por el campeonato welter de la Federación Norteamericana de Boxeo. Aquí no pierdan ustedes de vista a este que es el Canelo Álvarez. Un hombre que viene para sostener su victoria. Señores, 80-72, todo a favor del Canelo. El de Guadalajara, Jalisco, y la perla de Occidente está vibrando por esta que es la nueva figura del boxeo de nuestra República Mexicana. 8 campeones del mundo para este hombre, va que vuela para ser un soberano ecuménico de la división de los 66 kilos, 672 gramos. Álvaro Gutiérrez, Raúl Rodríguez, otro gran campeón nacional de los pesos welter tapatío. Él fue excepcional, un hombre de gran estatura, pero con una técnica extraordinaria. Mientras tanto, aquí tienen a este que es el Canelo, reiteramos, un hombre que tiene el 70.37 de efectividad a lo largo de sus 27 peleas y nunca ha ganado por la vía del cloroformo ni por la vía de la detención en el episodio número 7. Ahí Pepe Gómez a la distancia, tal parece que es el Manny Pacquiao del sureste. Un joven entusiasta, un joven entregado, es un escenario estrepitoso, hermoso, que no le pide nada a los del orbe. Hay que aplaudir la condición físico-atlética de este peleador brasileño, que en el minuto de descanso se ve fresco como una lechuga, y esa resistencia granítica que ha mostrado desde el primer asalto. Efectivamente, vaya manera de colocar la mano izquierda en forma de gancho a la zona hepática. Se han dado casos en la historia del boxeo profesional que ante tanto castigo a la víscera hepática, a nuestro laboratorio orgánico, se da que a la conclusión de las peleas se efectúa la misión y hay sangre. Y hay sangre, y hoy le han pegado a este que es el paulista, a este que es el paisano del más grande en la historia del fútbol, Edson Arantes do Nascimento. Pelé de una manera extraordinaria. Primero gancho y luego la mano derecha y lo obliga a retroceder. Estalló la derecha en la frente de este hombre que está aturdido y que reconoce que baja los guantes. Señoras y señores, antes de que cayera demostró que estaba lastimado. Ahí aparece el Chepo, ahí aparece Eddie, aquí lo están atendiendo. Es que fue un castigo brutal a lo largo de los 9 episodios, señoras y señores. Un hombre que está ganando en esta que es su 28ª salida, su primera pelea por la vía del cloroformo puro. Fue inhumano la manera como este paulista aguantó toda la cañonería. Fue un derechazo recto a la quijada, lo lastimó, se percató de ello el Canelo y se le fue encima. Primero el jab, luego la derecha al mentón. Se va lastimado y aprovecha con velocidad una gran ráfaga explosiva a dos manos que hace que se vaya la lona el brasileño y cae completamente desmanejado. Knockout efectivo. Espeluznante el knockout
ya no pudo resistir el castigo y se le fue encima el Canelo y terminó por noquearlo. Aquí le están ayudando a la respiración con el oxígeno momentáneamente. Estaba fuera de este planeta el brasileño Jefferson Luis. Seguidilla de golpes contundentes y luego termina con un ganchazo a la quijada que lo manda a la lona de manera escalofriante a Jefferson Luis. Inclusive se golpeó en la lona, se golpeó la nuca en un momento de gran dramatismo aquí en la Riviera Maya. Ahí está el poder de puños del Canelo, lo decíamos, y lo demuestra el Canelo. Y la gente le aplaude, sí, también al derrotado. Ya se incorpora, afortunadamente, y en el boxeo no hay enemigos, y por eso lo va a felicitar, y ya más tranquilo el Canelo Álvarez, sabiendo que no pasa a mayores, afortunadamente, este nocaut espeluznante que aquí vemos en la imagen de la repetición. En el boxeo no hay enemigos, hay rivales. Aprovechó muy bien ese derechazo que lo puso en malas condiciones, se le ve encima. Y una vez más la derecha, el upper, remates en forma curva con la mano derecha. Viene el Canelo Álvarez aprovechando este momento para enviar a la lona al brasileño, que se va a ir desmadejado. Y yo creo que interviene tarde el referee después del penúltimo derechazo. Ya iba prácticamente cayendo y sin embargo el referee no interviene. Le hubiera ahorrado el último golpe del Canelo, que fue realmente letal. Estaba indefenso, inerme ya ante el castigo del campeón mexicano, con todo el vuelo del brazo demostrando el gran poder de puños el Canelo. Este fue el último golpe que pudo haberlo intervenido antes el referee para detener la pelea, cuando ya estaba francamente dominado y noqueado de pie el retador brasileño. Una gran victoria del Canelo Álvarez, que retiene el título de Norteamérica. Bien, amables amigos, aquí tienen ustedes una pelea en donde se multiplicó la potencia. Una confrontación en donde el Canelo dio una demostración de algo que no le habíamos visto en las 27 salidas anteriores. Fue una demostración temeraria. Se dejó llevar al oponente y lo esquivaba con un movimiento de cintura muy especial, esquivando el tronco. Y aquí quieren ustedes, amables amigos, Televisa Deportes, la tradición, la nueva figura del boxeo de nuestro país, 8 campeones del mundo, un hombre que está colocado en los organismos más importantes como el de la asociación en la posición número 7, del consejo en el 5 y de la organización en 3. Regresamos por Televisa Deportes. Señoras y señores, está con nosotros Canelo, y esto es muy importante, Chepo, que se establezca. Hoy le pegaste a un hombre en demasía. Es el oponente que menos oposición te ha mostrado. Pues así es un oponente que se me facilitó a mí, su estilo, lo fajador de él. Pues es, yo soy un contragolpeador y se me facilitó hacer muchas cosas que yo sé, ¿no? Eddie y Chepo son gentes de experiencia, pero hoy te vi una particularidad. Lo encaraste y con un movimiento, con una psicomotricidad muy particular, lo esquivabas. ¿Eso por qué lo hiciste? Porque es lo que estamos trabajando en el gimnasio. La otra pelea recibí algunos golpes que no debería haber recibido y fue lo que estuvimos trabajando para esta pelea. Mover la cintura y que no me pegaran mucho. ¿Es al peleador que más le has pegado? Sí, no, yo creo que es a Michel Rosales al que más le he pegado. A este peleador también le pegué varios, pero se cubría varios con los guantes. Estás cumpliendo tu pelea 28, es la primera que ganas en el noveno episodio. ¿Lo sabías? Bueno, no me había dado cuenta de eso, no me había fijado en eso. Pero pues así va a pasar, me faltan muchas peleas y cada una la voy a terminar en algún round. Unos a decisión, unos por nocaut en unos rounds que no he terminado. Pues es lo que estamos trabajando, aprendiendo. Cada pelea mostrarles avances, ¿no? La morfología humana establece que tú eres un joven de 19 años, estás peleando en una división de 66 kilos, 677 gramos.
¿Tienes problemas para dar el peso el welter? Bueno, había tenido algunos problemas, pero ahora agarramos un nutriólogo que hicimos esta dieta. Hicimos esta dieta para esta preparación y llegamos muy bien. Yo creo que de ahora en adelante vamos a llegar muy bien en nuestro peso, ¿no? Bueno, tienes un excelente asesor, tu Tico Zavala, su padre, una de las glorias del boxeo boricua, reconocido internacionalmente, Eddie y el Chepo, un gran equipo. ¿Qué le quieres decir a la gente que te está viendo crecer a través de Televisa Deportes? Bueno, primero que nada, un saludo a todos y ojalá y me sigan apoyando como hasta ahora, que me apoyen más. Yo no los voy a defraudar, yo voy a echarle muchas ganas para ser el ídolo que están esperando. ¿Qué te parece si tú mandas a un corte y regresamos? Sí, así es. Un corte y regresamos. Por Televisa Deportes.